Bienvenidos, Hayole Mentzibus Hashem y feliz Lag Boimer. Lag Boimer es un Yom Tov muy, muy especial para todos los Yehudim y especialmente para los niños y niñas, los soldados de Tzibus Hashem. Recuerden antes de empezar que esto no es un video, esto no es algo que nos sentamos para mirar. Esto es un Kinus de Tzibus Hashem, una reunión de los Hayole y Tzibus Hashem de muchos países, y este tiene mucha fuerza, y estamos mirando todos juntos. Entonces, en todo lo que hagamos hoy, ustedes están participando, no mirando, en los psukim, en los tilim, en tzedoke, en lo que sea, cuando cantamos, cuando bailamos, ustedes son parte. Antes de empezar, para el lag de hoy, había que poner. Esta es una gorra que hicimos para una marcha hace unos años que dice: contá con nosotros para concretar la Geulá. ¿Ok? Ahora sí, estamos en el espíritu de Lag Boimer. No sé si estamos listos para empezar. Yo opino, no sé qué ustedes dicen, que para presentar a los Tzukim y unas cosas más, sería más apropiado que haya un Hayal activo en Tzibus Hashem, un niño, el presente conmigo. Un segundo. Mandy, ¿vamos a hacer kinos juntos? Sí. Vamos. Vamos a hacerlo en la calle, dale. ¿Por qué? Porque en la calle, buena pregunta. Viste que en la Boimer hacemos todo en la calle. El desfile se hace en la calle. Se hace en la... Wow, hay muchos chicos acá. Nos fuimos por los kinos. Vamos, seguimos. Se hace en la calle porque el Rabbi Shimon Bar Yochai hacía que las cosas más grandes y que tienen más kedusha también lleguen a este mundo. Como el desfile de Lag Boimer, que se habla de las cosas más grandes de Torah y Mitzvot, pero en la calle. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer todo el kinus en la calle, ¿quieres? Sí. Vamos, ¿sin vergüenza o con vergüenza? Sin. Sin vergüenza. Más fuertes y sin vergüenza. Sin. Vení, ya te doy la gorra, poné la gorra. Muy bien. Vamos a buscar un lugar que haya muchos autos y mucha gente. Vamos. El día del orgullo de ser Yehudí. Vamos a comenzar con los Psukim. Niños y adultos, respondan con mucho Hayud. Para el Posuk de Toiro, invitamos a un Hayal de Tzibus Hashem de Brasil, Sholem Gottman. Fijar en la hoja cómo se dice en portugués. Muito obrigado. Para el Pasuk de Shema invitamos a Benajem Mendel Núñez. Shema, Yishol, Shem, Kaino, Shem, Meijat. Muchas gracias, Benajem Mendel. Para el Pasuk de Bejol del Bodor. Los talmidim del Heide de Tucumán. Perdón. Talmud Torah de Tucumán. Hoy, Dor, Bador, Tayer, Adán, Lirot, Ed, Atzmo, Keilu, U, Yatzan, Mimichain, Periclem Baomer, desde Tucumán. Muchas gracias, es un honor tenerlos presentes. Para el Pasuk de Kol, invitamos a los alumnos de Atomim. ¡Kol! ¡Kol! ¡Israel! ¡Yay! Leila, 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 Leila,
Yay! Todas. Yay! Lespoil. Bal pasuk de ki koloi, la kitay more chay o le hinuch. Gracias chicos, muy bien. Para el posuk de Beinei, una cumpleañera desde Panamá. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Bueno, muy feliz Lag BaOmer, chicos. Que lo disfruten. Nos vemos. Dale, Lag BaOmer, un poco más de energía. Para el posuk Bereishis Gan Leif Hasidi. Dolei Hiru. Yitzhak Steinberg! Dale vos. Hola, estamos en Incidenti. Y ahora con todas las ganas vamos a decirle el pozo que iba a ti. ¡Yogati! ¡Veloy! ¡Motosi! ¡Altamin! ¡Lo Yogati! ¡Umotosi! ¡Altamin! ¡Yogati! ¡Umotosi! ¡Tamin! Gracias Yitzhak y manda saludos. Para el pasuk te veo esto desde muy lejos. Dale chicos, más fuerte, no los escucho. Desde México. Muy bien, muchas gracias. Ah, Batia, Amelia y Shelly Marashli. Y ahora seguimos con Mandy Orbat. Pozuk Bezé desde Panamá. Bezé, Bezé. Colada, Colada. Metajli, Metajli. Uriato, Uriato. Uvria, Uvria. Colalamot, Colalamot. Elionim, Elionim. Petartonim, Petartonim. Lio, Lodira, Lodira, Zubatastoni. Para el posuk de Ismach desde Loyal, Menachem Steinbeck. Ismach, Israel, Peoizov, Peirush, Shekol, Mi, Sheu, Misera, Israel, Yesh, Loy, Lisboyach, Besimchas, Hashem, Hashem, Zos, Zomeyach, Lidoizoy, Ahora Kinderlach, en este Lag BaOmer, Tovshem Pei Alef, escuchamos ayer la noche una noticia muy fea desde Eretz Yisrael. En Mirón, donde habían Yehudim festejando Lag BaOmer, pasó un accidente y fallecieron muchos y muchos están heridos. Nosotros los Hayalim no entendemos los caminos de Hashem, pero sí sabemos que somos soldados de luz
Y nosotros podemos luchar y combatir contra la oscuridad del Golos, que esto todo es parte de este Golos tan feo. Y nosotros luchamos contra la oscuridad del Golos con oír, con luz, con Torah y mitzvot. Recuerden que nuestra arma es Torah, Tefilah y Tzedakah. Por lo tanto, ahora vamos a decir el Perek del Rebbe Kufhof, pero con más hayos y más kavona que siempre, pidiendo y exigiéndole a Hashem que mande ya la Geula. El Tilim lo va a decir y ustedes van a repetir con Mendel Modlin, quien cumple años hoy, Lag Boimer, Mazel Tov Mendel. Pónganse de pie para decir el Perek del Rebbe. Shir Amalois El Adoinoi Batoroso Li Korosi Baaneini Adoinoi Atilo Nafshi Mishpas Sheker Miloshoi Remio Ma Itein Lejo Uma Yoisif Loch Losh Oin Remio. Ahora, obviamente, como siempre, Kinderlach, si todavía no tienen la moneda para poner en la pushke, vayan ahora, los esperamos, porque los tres tienen que ir juntos. Toiro, Tefila y Tzedoko. Ahora se puede sacar la gorra ya. Here we go. Muchas gracias a Mendy Orbach, el copiloto del Kinos de hoy. Vamos a ver ahora cómo es Lag Boimer alrededor del mundo. Saluda a todos los chicos. All over the world has enabled him to shape the development of Jewish life. Bleibt auf der Riecher ganz, aber gehört alle zu demselben Volk. Rabbi Shimon en este día pidió mucha alegría. Shloime, ¿tenés algo de música? ¿Me ves ahí? Mendy, la verdad es que llamé recién a Moishe Strugo y le pedí que arme algo entre varios amigos y llamé a varios chicos, pero no sé si van a venir. Vamos a ver si viene alguien, ¿ok? Sí. Parece que no viene nadie. Hola, Moishe. Hola. ¿Primero? Sí. ¿Alguien más viene a cantar? ¿Y quién hace los ritmos? Parece que no. Ay, 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 ay. ¡Y ahí! ¡Sí, voy ahí! ¡Vamos! Hola, ¿cómo va? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Estamos todos. Guau. Esperen un segundo, Kinderlag. En Lag Boimer, cuando ponemos música, ustedes aplauden y cantan fuerte. Y quiero escuchar desde acá, de México acá a la Argentina, que escuchar cómo están cantando y aplaudiendo. Y si los cantantes acá en el Kinos llegan a levantarse, ustedes se levantan y se ponen a bailar. ¿Se entiende? Bien. Y se escucha también. ¡Ok! ¡Vamos! Oh,
¿Quieren una canción más? ¡Vamos con una más! Ahora con Martín, con ese instrumento que se llama el oboe, va a tocar este nigun. Hemos hecho así, Mario. Ustedes van a aplaudir junto con nuestro coro, pero tienen que aplaudir a la velocidad del oboe. Si va rápido, ustedes aplauden rápido. Y si va lento, ustedes van a aplaudir lento. ¿Está claro? Vamos a ver si quieren jugar con nosotros. Sai, 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 sai
Agradecemos a la familia de Moishe Srugo por prestarnos la casa, a Yair Eperbaum, a Martín Hakoyheim Katz, a Ileb Zinyago, a Aaron Zinyago, a Moishe Srugo, a Mendel Kapelushnik, Schneer Zalman Teteboim, y a Maxim. Obviamente, cuando se reúnen los soldados de Tzivos Hashem, siempre tiene que ser con el objetivo de mejorar en Toiro y Mitzvahs. Tenemos que saber cuál es la orden del día. Porque dijimos muchas veces ya que siempre hay que estar haciendo todo. Pero en cada Yom Tov, día especial, hacemos un esfuerzo para mejorar algo específico. Y ahora el Rebbe, nuestro general, nos va a decir que podemos, una de las cosas muy especiales que podemos aprender de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué se aprende de Rabbi Shimon Bar Yochai? Un montón de cosas se aprenden. Yo nada más quiero una cosa, quiero aprender algo. Ah, una sola cosa, pero ¿qué querés? ¿Algo que te sirva para vos, para tu vida? Sí. Qué buena pregunta, yo sé la verdad. A ver. Mira, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sabés lo que él hacía toda su vida, su ocupación? Era toiroso humunoso. Todo el tiempo estaba pensando en toire. Cuando se levantaba, cuando estaba comiendo, cuando se iba a dormir, todo el tiempo su vida era estudiar toire. ¿Vos sabés lo que es una ocupación? No. Mira, una ocupación es lo que hacen las personas generalmente para, por ejemplo, tener parnose. ¿Viste una persona que tiene una fábrica, por ejemplo? Bueno, cuando se levanta a la mañana, después de decir Moideani, muchas veces ¿en qué debe pensar esa persona? Bien, está pensando en la fábrica y está pensando en su trabajo, porque es normal, las personas piensan en su ocupación. ¿Y cuál era la ocupación de Rashi? Toire. Muy bien. ¿Vos sabés que los chicos pueden ser mucho más parecidos a Rabbi Shimon Bar Yochai que los grandes? ¿Vos te imaginás algo así? No. Bueno, sí, la verdad que sí. ¿Por qué un chico tiene que salir a trabajar a su fábrica? No. ¿Tiene que abrir el negocio todas las mañanas? No. ¿Un chico a dónde va todas las mañanas? A callar, a estudiar toire. Muy bien. Un chico puede levantarse a la mañana, decir Moidani con todas las ganas, prepararse e ir al Heider y estudiar Mishne. ¿Qué más puede estudiar en el Heider? Kitzur. ¿Qué más? Xive, Krie, Mishne. Así que igualito que Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿viste? Sí. Igualito. Quiere decir que los chicos también es toiroso humunoso. También la ocupación de ellos es todo el día, ¿qué? Toire. Toire. Muy bien, Yossi. Me parece que aprendiste muy bien. Y entonces, Tati, ¿qué? ¿No puedo comer? ¿No puedo jugar? ¿No puedo hacer nada? ¿Me tengo que ocupar todo el día de toire? No, Yossi. Muy buena pregunta que tenés. Eso no quiere decir que tenés que estar todo el día estudiando toire y no podés comer, no podés dormir, no podés jugar. Eso quiere decir que todo lo que haces en tu vida lo haces para la toire. ¿Para qué comes? Para tener mucha fuerza, para estudiar toire. Muy bien. ¿Y dormís bien? ¿Descansás a la noche para el otro día poder estudiar toire? Muy bien. ¿Y sabés para qué jugás y te relajás y a veces escuchás un poco de música o tocas el violín? ¿Para qué? Para servir mejor a Shem. Muy bien. Entonces, un chico puede comer, puede dormir, puede jugar un montón y también puede, cuando hace todas esas cosas, ser toiroso humunoso, estar todo el tiempo dedicado a la toire. Yo sí, escuchá muy bien al Rebe.
als über viele Missfallungen mit verschiedenen Sachen, darf man gedenken, als alle übrigen Sachen seinen Toffel, sekundäre, zweite, dritte Sache, wo sie der Emisser Fach und der Emisser Beruf und der Emisser Chais von jeder, was will, gehen ihre Pschimmen bei Jehois wegen, in das ist die Sache von Lernen Teilen. Wo das hat eine spezielle und starke und lebendige Anweisung für jeder Kind, beim Juchat, speziell für jeder jüdische Kind. Vamos a practicar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu ocupación? Estudiar Toiro. ¡Muy bien! Nosotros podemos estudiar Toiro como Rabbi Shimon Bar Yojai, así que ¡adelante! ¿Entendieron, Kendolaj? Toirosoy umnosoy, el estilo de vida de Rabbi Shimon Bar Yojai es algo alcanzable para todos, hasta cierto punto, y especialmente para los chicos. Ellos, ustedes pueden dedicarse al 100% al Limud HaToiro, al estudio de la Toiro. Y las demás cosas que hacen son cosas que ayudan al estudio de Toiro de ustedes. Pero, ¿quiénes son ustedes? Cuando alguien te pregunta, ¿cuál es tu ocupación? Decís, yo estudio Toiro. Ok. Ahora, ¿quién de las? Nosotros pedimos hace unos días que manden dibujos, maquetas sobre Lag BaOmer para las nenas. Y llegaron cosas maravillosas, maravillosas. Realmente tienen mucho talento y mucha originalidad. ¡Ah! Cada cosa, cosas tan interesantes llegaron. Vamos a ver por poco tiempo cada foto, cada dibujo, cada maqueta. Pero sepan que se nota cuánto esfuerzo pusieron cada uno y los felicito a cada una. Oye,
También nos agrada mucho que hayan mandado fotos de otros países del interior del país. Y muchas gracias a todos por participar. En un ratito vamos a hacer la rifa. Nosotros hicimos un reto para los varones si pueden armar un tambor y tocar un ritmo a base de nuestro himno Queremos Moshiach Ya. ¿Ok? Con la kavod a cada uno que mandó, hay que tener coraje y realmente tocan bien. También vamos a mirar un poquito cada uno, no hay tiempo para mostrar todo, pero gracias por mandar y con la kavod a cada uno que mandó. Y de paso, cada vez tengo que pedir perdón porque siempre me olvido de un dibujo o un ritmo. Si me olvidé del tuyo, I am sorry. Ahora, unos comentarios antes de la rifa. Llegaron muchos dibujos de toda la Argentina, un poquito de Panamá, como siempre, pero un comentario para los de otros países. Ustedes también pueden participar, de México, de Panamá, de Chile, de Paraguay, de Colombia, de Israel, Estados Unidos, no sé de dónde más miran. Hola a todos. Ustedes pueden participar. Acá está el número de WhatsApp. Cuando, si ustedes quieren recibir notificaciones de Tzivos Hashem, cuando hay otra competencia de arte y en general para tener noticias de los Kinusim, mándenos un WhatsApp a este número y van a poder participar la próxima vez de Tzivos Hashem. Y les hacemos llegar algún premio en su país si es que ganan. Ahora, los premios como siempre están auspiciados por nuestros socios, especialmente hoy la Agbamio, que es un día de muchos Husim. Queremos bendecir a la familia Ben Dayan, que tenga mucha tzloje en todas las cosas de Bonehai, un bezoine, kulam revije, porque vamos a hacer muchas rifas hoy por la Agbo Oimer, a base de lo que recibimos. Así que, give me a random number
from 1 to 55. Eleven. A ver, ustedes saben qué es 11. Primera ganadora de un vale de 1,500 pesos en Crazy Art. Ecuador 524, que tienen de todo. Lo ganó. Jaya Freyer. Muy bien, Jaya Mazel Tov. Hagamos otro más. Give me another random number. No me caso. Sorry, I don't understand. Happy Black Bomber, Google. Here's some details. Give me a random number from 1 to 55. 24. Sí, 24, es lo mismo. 24, vamos. 24, lo ganó. Liba, no Libby, Liba Birman. Muy bien, Liba, felicitaciones, vos también ganaste. Esta vale en Crazy Art. Hacemos una más para las nenas. Which is the strongest army in the world? Here's a summary from Statista. In 2021, China had the largest armed... Está re loco. Pregunté, ¿cuál es el ejército más fuerte del mundo? Por China. El ejército de Hashem, de Kodesh Baruj Hu. Google, después te voy a enseñar un par de cosas que no sabes. Ok. Sorry, I don't... Give me a random number from 1 to 55. 55, lo ganó. Este es el último de las nenas. ¡Lo ganó! Yael Jablonovsky. Muy bien, felicitaciones. Has ganado también un bar de 1,500 pesos en Crazy Art. Ok, vamos a hacer dos rifas para los varones. Dos rifas. Ahí va. Hay mucho menos varones que nenas. Parece que los varones no se animaron tanto a tocar tambor. Lo ganó alguien de Panamá. Vamos a hacer llegar. Lo ganó Mendel Guterman. Mendel Mazel Tov. Muy bien. Después hablamos por WhatsApp. Y último. Último por hoy. Lagboy Metoshin Pei Aleph. Última rifa. Google. Give me a random number from 1 to 25. And baby. Sholem Plotka, los hermanos van a tener que compartir porque tocaron juntos, ahora me acuerdo, hicieron un tambor muy lindo. Very good, Kindelach. Chicos, estamos aprendiendo Tanya. Estamos por empezar Perek Yud Aleph. En el Perek anterior, el Alter Rebbe explicó qué es el Tzadik. Perek Yud Aleph, Perek 11, que vamos a aprender al principio hoy, el Alter Rebbe va a empezar a hablar de quién es lo opuesto, el Rosho. Con el Morenatán y Zalmi Shterni Teitoboim. Habíamos hablado hasta ahora del Tzadik Verralo, el Tzadik que es dueño de su Ra. Ahora vamos a hablar del opuesto, el Rasha Betovlo, o sea, que la parte buena de su alma divina está doblegada y anulada frente al mal de la parte izquierda de su corazón. Y ahora vamos a hablar del malvado. Yo nunca voy a sacar a los Yehudim de mi tren. Van a ser esclavos míos para siempre. ¿Escuchás? ¡Para siempre! Mordejai, me ganaste. Pero ahora mi pueblo va a seguir anchando a tu pueblo para siempre. ¡Ja, ja, ja! Te conviene callarte o si no voy a colgar a tus 10 hijos. ¡Qué burro poco inteligente! Si me seguís apretando el pie, te voy a dar 10 tazos con esta banana. ¡Basta, Tali! ¡Basta de jugar a este juego! ¡No! ¡Yo no soy Tali! ¡Yo soy el malvado Bilom! Y antes era el malvado Omon. Y antes era el malvado Paroi. Sí, ya me di cuenta. Pero tal vez me podés explicar por qué decidiste actuar de las personas más malvadas de la historia. ¡Uy, uy! ¡Pijos! ¡Espera un minuto que me acordé de uno más! ¡Ay! ¡Tali, estás bien!
No soy Tali, soy el malvado Lobón. Bueno, malvado Labán, ¿me puedes decir por qué mi hermana se está disfrazando de todos estos malvados amigos tuyos? ¡Oh! Tu inteligente hermana chiquitita se disfrazó de ellos para que le dejen entrar a la tierra de los malvados porque tiene un importante mensaje para decirle a todos ellos. ¿Sabes cuál es? ¡Que todos los Rayaims se van a morir! Pero Tali, ¿no sabés vos que los malvados no son solamente Esaú, Antiochus, Nebuchadnezzar, Paró, Amán, Bilam, Labán? Que desaparezcan todos ellos y digamos amén. Pero pará un minuto. Yo también puedo llamarme Rayá, malvado. ¿Qué? Pero... ¿Cómo hablas así? ¿No te da vergüenza? Vos sos mi hermanito mayor, Tzadik, del pueblo santo y dulce elegido por Hashem. No me entendiste. No te dije que no soy un Tzadik. Lo que te estoy diciendo es que si Has Shalom, yo tropiezo y hago una Beirá, entonces, aunque sea chiquitita, yo estoy pasando por la voluntad de Hashem. Y eso es lo que significa un Rayá, el que no le hace caso a Hashem y pasa por la voluntad de Hashem, aunque sea que lo haga de vez en cuando. ¿Estás seguro que es como vos decís? En otras palabras, un tzadik que comete un pecado, una averá, que no le hace caso a Hashem, en ese momento eres un Rayá, es un malvado. Muchas gracias, Morenatán y Zami Sterni. El video animado hoy no es de nadie que tiene un vínculo directo con Lag Boimer, pero vivió más o menos en la misma época, la época de los Tanoim. Hoy, la primera parte, porque la segunda parte va a salir la semana que viene, Beshem, quédense atentos, sobre Unclis, el Ger. Este es mi sobrino Unclus. Miren cuánta sabiduría tiene. ¿Cuántos idiomas sabe? ¿Cuántos idiomas sabe? Tiene un futuro muy grande acá en Roma. Hace mucho estuve pensando. Parece todo muy falso. Necesito encontrar la verdad. Mi querido tío, emperador Adriano, necesito su consejo. ¿Mi consejo? Me siento muy honrado. ¿Querés mi consejo? Sí, ¿viste qué raro? Durante muchos años leí libros y manuscritos. Aprendí idiomas y ciencias. Pero ahora quiero salir al mundo y empezar a hacer negocios. Necesito su consejo. ¿Qué cosa vale la pena comprar y ganar mucho? Te aconsejaría que busques algo que sea muy barato. Porque la gente no se da cuenta de su valor. Algo que pocas personas están buscando. Compralo a bajo precio y después de explicar su valor real a la gente, podrás tener una buena ganancia. Buena ganancia. ¿Qué tenés acá para venderme? Mira, tengo estos cepillos muy, muy especiales. ¿Especiales? Eso no tiene ningún valor. ¿Cómo que no? Esto te sirve mucho. Este cepillo es automático. Solamente se debe sostener con fuerza en la mano y después mover la mano ida y vuelta, ida y vuelta. Y se limpian los dientes solo. ¡Wow! Sí. ¿Cuánto sale? 100 monedas de oro. 100 monedas, solamente 100 monedas. Te compro dos. ¡Qué buena idea! Mis riquezas reales están a tu disposición. Toma todo el dinero que necesites para los negocios. Ya estoy por irme de Roma. Llegué a Jerusalén. ¡Qué hermosa ciudad! ¿Dónde puedo encontrar a alguien que me enseñe Torah? ¡Oh, vos! ¡Pareces un romano! ¿Por qué irías a estudiar Torah? Porque por fin encontré
lo que buscaba, la verdad. Ahora te llevo, vení conmigo. Llegamos a lo de Rabbi Eliezer ben Hurkanos. Es un gigante en Torah. Él te va a enseñar cómo ser un buen judío. Rabino, por favor, quiero aprender y quiero ser judío. Maestro, por favor, explícame este paso con la Torah. Ya no recuerdo la Shona Kodesh. Pero hay una traducción al arameo hecho por Ezra Sofer. Rabino, esa traducción se perdió. Hoy, si los Yehudim no entienden la Torah en la Shona Kodesh, ¿cómo van a aprender? Voy a tomar sobre mí traducir toda la Torah al arameo. Ah, terminé este gran proyecto, Baruch Hashem. Toda la Torah escrita en arameo. Ahora todos podrán estudiar Torah. El famoso Targum Unclus, que vemos al costado de cada Jumash, lo escribí yo. ¿Qué pasó con mi sobrino? ¿Por qué no vuelve? ¿Dónde está? Su majestad, su sobrino Unclus, se ha convertido en un judío fiel y vive en Jerusalén. ¿Qué? ¿Unclus es un judío? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Puedes parar? Sí, su majestad. ¿Qué está pensando? Ay, vayan. Vayan a arrestarlo de inmediato y tráiganlo a Roma. Ya que están por Israel, traigan un poco de cocos. ¡Basta! Buenas tardes, queridos soldados. ¿Quieren algo para comer? ¿Un poco de cocos? ¿Algo para tomar? Deben estar recansados de tanto viaje. Los soldados conversaron con Unclus por mucho tiempo y están muy impresionados. Por favor, queremos aprender todo esto. ¡Sí, sí! Los soldados no volvieron. Manden otro grupo. Esta vez, no conversen con Unclus y tráiganlo inmediato. Traigan un pedazo de cocos para mí. ¿Qué? Bueno, para él también. Sé que el emperador les prohibió hablar conmigo, pero les hago una pregunta. ¿Saben lo que pasa en el palacio real? El soldado lleva la antorcha para el oficial. El oficial la lleva para el capitán. El capitán para el general. Y el general para el emperador. Y ahora digan, ¿para quién lleva la antorcha el emperador? El emperador es el más alto que hay y no lo lleva para nadie. Miren, el Dios de Israel, el creador del cielo y la tierra, que liberó a los judíos de Egipto, el Dios sobre todo, a pesar de su grandeza, alumbró el camino para los Yehudim con una columna de fuego durante 40 años. Estas palabras causaron una gran impresión en los soldados. Inmediatamente dejaron su misión y se convirtieron en fieles alumnos de Unclus. Otra vez no volvieron mis soldados. Sí, y mi cocos tampoco llegó. Esta vez no hablé ni una sola palabra con mi sobrino. ¿Qué les disfrutaron? Beso Hashem, la semana que viene sale el video completo. Quédense atentos. Próximo Kinus Be'ezras Hashem va a ser en Yerushalayim Ir HaKodesh. Prepárense, va a estar buenísimo. Van a ver niños yehudim y niñas, millones de todo el mundo. Y tal vez de todos los tiempos. ¿Quién sabe cómo va a ser? Pero va a ser espectacular. Estamos esperando la Geule que venga en cada momento. Y estamos trabajando para eso. Cada mitzvah que hacemos, cada palabra de Torah, cada vez son más. Cada vez que nos metemos en estudios de Torah como Rashbi, estamos apresurando su llegada y está tardando demasiado tiempo. Pero no nos rendimos porque somos Hayalim y va a llegar antes de Shavuos en los días
que vienen antes de Shuas, antes de Matan Toiro. Quédense atentos. De vuelta, si quieren saber por WhatsApp cuando viene el próximo Kinas, manden un mensaje a este número que figura acá y los vamos a agregar a la lista de difusión. Sigan haciendo mucha Aves Yisroel, que estamos en las semanas que hay que agregar en Aves Yisroel siempre, pero ahora más, estudiando mucha Toira, portándose bien. Y nos vemos muy pronto en Yerushalayim, como Shiach Tzedkenu. Y ustedes van a poder decir, nosotros somos los que lo hicimos llegar. ¿Ah? ¿Qué tal?